El doctor César Nakazaki está con nosotros. Él, como ustedes saben, ha asumido la defensa del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, pero hoy lo hemos invitado no solamente como eso, porque el lunes quisimos convocarlo también para ver si se decidía o no en el Poder Judicial ampliar o levantar la medida de prisión preventiva en contra de sus patrocinados. También lo hemos citado como penalista, porque lo que queremos es conocer si los procedimientos que se están llevando a cabo por parte de la justicia nos encaminan finalmente a poder enfrentar frontalmente y evitar que se vuelvan a cometer situaciones de corrupción como la que estamos viviendo en el Perú. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. El juez María. se inhibió porque es hermano de la doctora Príncipe. Sí, el juez supremo Hugo Príncipe tomó la decisión de inhibirse y esto significa que se ha tenido que reprogramar la audiencia de calificación. Y confiamos que la Corte Suprema para la próxima semana ya señale fecha y se pueda analizar lo que estamos buscando, que se analice el fondo de la prisión preventiva, ¿no? Así que estaremos atentos a la próxima semana. Doctor Nakazaki, globalmente, cuando uno mira el mapa de cómo las distintas instituciones están enfrentando la lucha contra la corrupción, las colaboraciones eficaces, las detenciones preventivas, ¿usted cree que estamos bien encaminados? ¿Que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso por su parte en esta investigación paralela están aportando o alguna de estas está entorpeciendo el trabajo del otro? Bueno, el caso Lava Jato, como decía el congresista Torres hace un momento, es el caso de corrupción más grande de la región. No creo que ningún país esté preparado para, con su sistema natural ordinario, poder enfrentar este caso. Tenemos presidentes procesados y no hay ministros. Tenemos un viceministro y no hay ministro y no hay presidente. O sea, evidentemente los cuadros están incompletos. Y el sistema trata de reaccionar, pero a mi modo de ver, de una manera todavía deficiente. Empezamos, por ejemplo, el Congreso. Si alguna fuerza política tiene la experiencia para saber manejar adecuadamente una investigación, es el fujimorismo, que fue víctima de persecuciones. Por ejemplo, mientras que tú veías tenías la entrevista anterior, yo me acordaba de la comisión Weizmann. Y la comisión Weizmann era una demoledora. Y muchos procesados, como es público, que yo defendí, vinculados al régimen del presidente Fujimori, eran sojuzgados en sus derechos en el Congreso. Entonces, la fuerza política que fue víctima de ese tipo de manipulación política de los procesos parlamentarios. ¿Qué casos particulares nos recuerda? Muchos, muchos. Yo creo haber tenido la oportunidad de ser el abogado que ha participado en más antejuicios y juicios políticos de la historia, por ministros, presidente Fujimori, ministros, congresistas, varias. Claro, me acordaba ahora que lo mencionaba sobre todo de los congresistas, porque están en el rol ahora de fiscalizadores. Claro, efectivamente. Entonces, ahí es muy importante que las investigaciones políticas se lleven en paralelo, pero en cuerdas separadas. Creo que el Ministerio Público tiene un gran reto en manejar adecuadamente la colaboración eficaz. La colaboración eficaz es una extraordinaria herramienta para descubrir delitos. Eso está fuera de toda duda. Sin la colaboración eficaz, Brasil no hubiera avanzado lo que ha avanzado. Pero la colaboración eficaz requiere tiempo. Hay que analizar cuánto demoró el caso Lava Jato en Brasil para consolidarse. Y para dar frutos. Así es, efectivamente. Entonces, las investigaciones penales no son carreras de 100 metros, son maratones. Son maratones que se tienen que ir organizando. Y en este caso, la gran cantidad de información que se necesita para conocer la verdad tiene que venir del extranjero. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Hay que pulir, hay que desarrollar mejor los métodos. Cuando el fujimorismo dice, si no fuera por la presión y las denuncias constitucionales, perdón, acusaciones constitucionales que se han planteado contra el fiscal no hubiese procedido, por ejemplo, a detener a los ejecutivos de las empresas consorciadas. Cuando se decía que el Ministerio Público no investigaba, la audiencia demostró que sí investigaba. Pericia contable de los estados financieros de las empresas consorciadas, declaración de los auditores que en su momento
examinaron los estados financieros, o sea, investigación existió. El gran error, a mi modo de ver, de la Fiscalía, si es que pensaba en un proceso penal con prisiones preventivas, es que si yo, en vez de investigar en una investigación preliminar abierta, donde los investigados pueden defenderse, lo hago sobre pretexto de un proceso de colaboración eficaz, donde no dejo que intervengan las personas, hay un costo. Si yo quiero hacer una investigación secreta, lo que se produce en esa investigación secreta no puede servir para una prisión preventiva, porque la regla es, solo se puede utilizar para prisión preventiva la prueba sobre la cual yo he tenido la oportunidad de defenderme. ¿Me van a meter a la cárcel con una pericia? Entonces yo debí participar en esa pericia, conocer esa pericia. ¿Y entonces eso significaría que hay un error en la detención de estos funcionarios? Hace poco el sistema de defensa de los derechos humanos interamericano ha advertido del abuso de la prisión preventiva. Cuando analizamos todos los investigados del caso Lava Jato, ¿cuántos están presos? La mayoría. Entonces, cuando la mayoría de procesados está preso, hay un problema. Porque la idea es que la persona enfrente un proceso penal en libertad y excepcionalmente debe enfrentarlo con prisión preventiva. Acá nos estamos, o sea, ni bien hay una denuncia pública de un caso Lava Jato, automáticamente tiene que haber prisión preventiva. Pero usted me acaba de decir que la Fiscalía ha demostrado que sí ha investigado, que tenía elementos como para que el juez Concepción Carhuancho, a quien todo el mundo está postulando como persona del año, pueda tomar la decisión de poner en prisión a estos ejecutivos. La discusión no es si hay material suficiente para un proceso penal, eso está clarísimo. Es en ese proceso penal donde se tendrá que aclarar si estos pagos por contingencias que fueron apareciendo en el camino realmente fueron contingencias o fueron otra cosa. Lo que yo discuto es si un material probatorio que proviene de un procedimiento de colaboración eficaz que no ha terminado puede ser utilizado para sostener una prisión preventiva. Hace una semana y media, el mismo juez y el fiscal, ¿por qué sacaron a Barata? ¿Cuál fue el argumento? El fiscal Hamilton se presenta donde el juez Concepción y le dice, estoy procesando indebidamente a Barata. ¿Por qué? Porque yo utilicé su declaración de aspirante cuando no lo podía utilizar porque todavía no hemos terminado la colaboración eficaz. Cometí un grave error. He utilizado un documento que todavía no se podía. Tienes razón, excluyelo. Una semana y media después, el mismo fiscal y el mismo juez meten preso a los empresarios, ¡oh maravilla! ¿Con qué prueba? Con esa misma declaración de Jorge Barata, que semana y media atrás habían dicho que no sirve todavía para procesarlo. Entonces, lo que no sirve para procesar a Barata, ¿por qué sirve para meter preso a los empresarios? Eso supone cuando la ley se utiliza como un chicle. El tema del peligro de fuga, que podría ser otro elemento a considerar. Esa gente tiene mucho dinero y apenas se enteren de que uno excelente los investiga, van a fugar del país. Para que haya peligro procesal o para que se establezca peligro procesal, tenemos un proceso y en ese proceso decimos, tu comportamiento procesal me parece que va a ser obstruccionista de fuga. Pero si estos señores le tocan la puerta durante meses al fiscal y le dicen, quiero participar en la investigación. Y el fiscal dice, no, no deben participar. Entonces, eso también tiene una consecuencia. Si no me dejas participar en la investigación, no me puedes meter preso. Porque mientras que yo no pueda defenderme, lo que decía hace un momento, si yo no juego el partido de fútbol, no puedo faulear. Tú no puedes decirme tarjeta María porque yo no juego. Entonces, si a mí no me investigas, no me permites participar en el proceso, no puedes establecer peligro procesal. La reflexión va porque le estamos haciendo creer a la opinión pública que todo proceso penal tiene que ser con detención. ¿Cuándo triunfó la policía en la lucha contra el terrorismo? Antes el policía primero detenía y de ahí buscaba las pruebas. Y las investigaciones no servían para nada. Hasta que un día los del GEIN dijeron, primero investigamos, acumulamos todas las pruebas y al final detenemos. Los procesos penales
La regla debe ser que sean con comparecencia. ¿Me está diciendo entonces que esos ejecutivos están presos sin justificación? Arbitrariamente. Toda persona que esté presa con declaraciones de solicitantes a colaboración eficaz. Claro, porque entendemos, hay que aclararle a la gente, ¿no? Barata tiene el camino allanado y hoy el fiscal Juárez se ha sumado también, ¿no? Ya no tiene ningún proceso. Barata ahora sí puede en patines llegar a ser colaboración. Hay una diferencia entre aspirante a colaboración eficaz y colaborador eficaz. Colaborador eficaz es el ejemplo de Matilde Pinchi Pinchi. Ella celebraba su acuerdo y en cumplimiento de su acuerdo iba de testigo, recuerdas, en todos los casos. En todos los casos, sí. Pero el aspirante a colaboración eficaz, su declaración no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque la ley dice lo siguiente. Esa declaración, si no se llega a ningún acuerdo, se tiene como inexistente. ¿Eso puede invalidar los procesos? Es evidente que es el mejor ejemplo. La ley de arrepentimiento en la época de los terroristas. Con declaración de solicitante se condenó a todo el mundo. ¿Qué se tuvo que hacer en el gobierno del presidente Fujimori y la comisión Uber-Lancier? Para, sobretexto de indultos, liberar a centenares de inocentes indebidamente condenados por condenarlos con declaración de solicitante. O sea, nosotros ya hemos vivido la experiencia de la injusticia que se genera de meter a la cárcel a personas solo con declaraciones de solicitantes. Eso ya lo hemos vivido, ya lo habíamos corregido. Ahora, alguien que lo escucha puede decir, claro, el doctor Nakazaki considera que la prisión preventiva es una medida extrema porque él lo que quiere es que Ollanta Humala y Nadine Heredia salgan de prisión y enfrenten el proceso en libertad. Yo diría lo siguiente, primero, que examinen la ley. La declaración del solicitante es un tema de investigación que debe ser corroborado. La declaración del solicitante no se ha concebido para hacer prueba. Que otra cosa evalúen quienes examinan todo lo que significó la comisión Uber-Lancier. ¿Por qué hubo centenares de inocentes indebidamente condenados? Porque se les condenó con declaraciones de solicitantes. Las declaraciones de los solicitantes lo que sirven es, señor fiscal, este es el tema que usted ahora tiene que corroborar. ¿Pueden estos ejecutivos convertirse en colaboradores eficaces a su vez? El caso Lava Jato es tan grande que da para que pueda ser, ahí sí hubo un acierto. Antiguamente el líder no podía acogerse a colaboración eficaz. Y en este ahora caso el líder sería Barata. Ahora sí se puede acoger. Entonces, esta colaboración eficaz, incluso he dicho que da hasta para presidentes de la República, presidentes, ministros, empresarios, todas las personas se pueden acoger a la colaboración eficaz con una condición, que lo que ellos dicen tiene que ser confirmado. Si es confirmado, se vuelve colaborador eficaz. Si no es confirmado, quede en cero. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la apelación que están a punto de presentar? Mañana, si no me equivoco, se presenta la apelación precisamente de la defensa de estos ejecutivos. ¿Mañana podrían ellos apelar y el juez tendría que ponerlos en libertad? ¿Si se ajusta a ley? Es muy difícil un pronóstico de éxito en una apelación en estos casos, porque justicia antiterrorista, primera versión de la justicia anticorrupción cuando había procesados vinculados al régimen del presidente Fujimori, esta segunda versión, la regla es que todo el mundo esté en la cárcel. Más allá de si es legal o no, es la regla. El juez Sawanay, el presidente de una sala, le da libertad a Félix Moreno. Inmediatamente lo electrocutan. ¿Por qué le dio libertad? Porque Sabit se acoge a la colaboración eficaz, con declaración de aspirante lo privan de la libertad. Pero hoy Garreta, que es colaborador eficaz, acaba de aportar una excelente reflexión, ¿no? Indicios para que Félix demostrara la culpabilidad de Moreno. Pero vamos, juicio político, juicio mediático, juicio jurídico. Al día de hoy Garreta es una gran noticia que puede tener consecuencias políticas. Pero mientras que Garreta no declare en el proceso de Félix Moreno y su abogado no lo puede interrogar, no existe como prueba. ¿Hace cuánto tiempo igual salió Garreta hablando del presidente Humala? ¿Hasta ahora no declara en el proceso?
No sabemos si existe su declaración. Yo la estoy buscando por todos lados, hasta ahora no la encuentro. Entonces, la velocidad de la noticia es distinta a la velocidad de la política y distinta a la velocidad del derecho. El caso del presidente de la República, ¿cómo lo analiza desde el punto de vista legal? El presidente tiene un blindaje y sin duda la convocatoria de Nancy Lange en el contexto político actual es, a ver, por lo menos enrarece el ambiente. Yo no sé si sea válido legalmente, seguramente sí, la comisión tiene todas las facultades. Pero caramba, citar a la primera dama, la esposa del presidente en ejercicio, finalmente contribuye. Yo no sé cuánto puede aportar, de repente poco o mucho le servirá a la comisión. Ella tiene derecho de no incriminación respecto de uno mismo, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad y respecto de su cónyuge. O sea, ella no tiene la obligación de declarar ni responder a ninguna pregunta que pueda... A ver, esto está interesante, sí, porque entonces entendíamos que era el presidente, pero los congresistas que desfilan por aquí nos dicen, ella entonces sí, y muchos han dicho, bueno, el presidente no viene, que venga la esposa a hablar. Por eso, el derecho al silencio o derecho de no incriminación es tuyo. ¿Del presidente? Es del presidente respecto de su esposa, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. A un esposo no lo pueden obligar a declarar contra su esposa y viceversa. Ahora dirían los congresistas, pero nadie la va a obligar a declarar contra su esposo, sino que hable de esta sociedad y su participación, pero la suya, ¿no? No la de Nancy Lange, en tanto individuo. Lo que sucede es que eso se llama incriminación indirecta, ¿no? El tema yo creo que va más allá de lo jurídico. En un momento en que el país está tan complicado y hay que poner a Lavajato en su sitio, no terminarlo porque Lavajato tiene para varios años, sería muy importante que el presidente de la República pudiera dar un shock de transparencia. No solo dando información, sino buscando la vía de poder responder preguntas. Yo creo que si el señor presidente está en condiciones de responder preguntas, para poder establecer, no tuve negocios y lo demuestro con esto, si tuve vinculación empresarial y es legal por esto, podríamos encauzar y salir de este problema porque tenemos muchos por delante que atender. ¿Cuánto se podría complicar la situación del presidente si él dijo a la comisión antes, a la comisión PARI, que nunca tuvo, por ejemplo, algún vínculo con Odebrecht y luego resulta que sí lo tuvo? ¿Esto sería considerado una mentira al Parlamento? El problema no es el vínculo. El callar no ayuda. Yo a veces salir y decir, yo no sé quién es el tesorero del movimiento político. O yo no sé... Es el caso de Susana Villarán. O sea, hay negativas que no tienen sentido. Claro, en el caso de Susana Villarán no es consecuente, no, o sea, el sentido común, uno que no conozcas el detalle, vaya con Dios. Correcto, pero que no sepas quién era la persona que dirigía quién era la persona que pagaba por tu campaña. Hay silencios o hay contradicciones que hacen mucho daño. Quien la sufrió más es el presidente Toledo para esclipiquear y Joteba, ¿no? Eso le causó un gran problema. Holocausto, donación, no, préstamo, no, etcétera. Entonces, claro, eso fue terrible. Pero ¿esto podría complicar la situación legal de Susana Villarán? Ese silencio, es decir, o sea, vale como herramienta legal decir yo no sabía, y dentro de un proceso penal se puede aceptar una respuesta de esa naturaleza. Bueno, la sola opinión de la sola mentira de una persona no lo vuelve culpable. El problema es de todas las personas que están involucradas en este caso, que todos dependen de la información que venga de Brasil. Claro, pero cuando llega esa información de Brasil, ¿qué pasa si llega el bendito testimonio de Marcelo Odebrecht y dice, sí, asistí a una conferencia en la que estuvo Kuczynski? A Kuczynski se le pagó tanto y el presidente ha dicho no una, sino cientos de veces, están los tweets en el archivo publicados, a través de sus mecanismos, ha dicho que él no tuvo vínculo ninguno con Odebrecht. Si este señor Marcelo Odebrecht dice que sí y Barata lo corrobora una vez convertido en colaborador eficaz, ¿se puede considerar que el presidente le mintió al país? Yo creo ¿Le que, mintió a la comisión? Creo que el presidente evalúa ese tema con sus asesores legales y por eso no se expone a un testimonio para no tener que acogerse al derecho al silencio.
me parece, con todo respeto, que esa es la razón. Creo que en el Perú habría que acostumbrarse a utilizar el derecho al silencio porque legalmente no tiene ninguna implicancia. Si tú me haces preguntas y yo me acojo al derecho al silencio, eso no significa que soy culpable. Pero la pregunta era directa y con esto termino. Pero si se comprueba que el presidente ocultó información, ¿cuál es la situación del presidente? Depende de la información que se demuestre. Si se demuestra que estuvo vinculado, que tuvo negocios, pero los negocios ilícitos, lícitos, no hay problema. Pero si se demuestra que no son lícitos, correcto, obviamente. Aún cuando él los haya negado y sí, hay esa contradicción. Eso sí no sí, lo compromete. Sí, sí. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, María, esta noche.